más como mucho chao. Si despiertas, Ayton te hablará de su hernia. El inspector quiere verte. ¿Para qué? Iré. Sabes que no va a haber moras en otoño. Las heladas mataron todas las flores. Mi mujer, 6 hijos, todos con hambre. ¿Cuánto quieres, Napoleón? 5. ¿5? Toma uno. Que Dios te bendiga. No. Si no me lo devuelves, el próximo día de paga, tendrás que congelar tus propias moras para no sentir la patada que te voy a dar. Lo que nos faltaba. Los indios matando vacas del estado a su antojo. Hagan que esto se acabe. Deténgalo ahora. Sargento Grant, irá de patrulla. Sí, señor. Cielo sonoro incita al muchacho a romper la ley. Y no deja de esparcir rumores sobre mí. Sí, señor, lo sé. Tendrán que aprender a llevar manadas de acuerdo con la ley. Entendido, señor. Recuerde que es un delito serio. Puede retirarse. Me ha puesto de patrulla porque un indio ha matado una maldita vaca y su kepis ahora le queda pequeño. El inspector dijo que hay que traerlo y es lo que vamos a hacer. Esas órdenes no tienen ningún sentido. Bueno, tienes derecho a dar tu opinión. Pero esta es mi patrulla y lo vamos a traer de vuelta. Qué terco eres. Si un día te ahogas, encontrarían tu cadáver río arriba. Capturar a un cri es tan peligroso como recoger azafrán. Aquí está la prueba. Y se la comieron sin su muchacho. La vaca era nuestra. Era una vaca del estado. Es un delito matarla. Necesitas un permiso del señor Valentine. Y lo sabes. El hambre nos enseña cuándo es tiempo de sacrificar a una vaca. Esa manada le pertenece a la reina. A la reina se le olvidó marcarla y ponerle su corona encima. Vas a dejar de burlarte. Tendrás que ser juzgado. Un juicio y luego pudrirme en un agujero negro como un animal muerto. ¿Conoces la ley, voz todopoderosa? Él se lo buscó. Estar bajo arresto. Será más fácil para todos que te lo tomes como un hombre. Vamos. Podía haberte matado, Dan. No, porque tu padre lo tenía todo bajo control. Muchos pájaros estaba aquí, voz todopoderosa aquí, cielo sonoro aquí, y detrás del tipi llegó hierba rodante. Y tu padre puso su mano en... Bueno, tranquilo. No seamos dramáticos. ¿Quieres un poco? No, lo guardo para luego. Entonces mató a su propia vaca. Porque no tenía nada que comer. A una vaca del estado, cariño. Es la manada del departamento. Tendrán hambre. Ahora no hay mucho para cazar. Tendrán que aprender a llevar ganado o pasarán hambre. Qué país tan cruel. Cuando conoces la pradera, tiene mucho encanto. ¿Conoces los lirios de tigre? Es de lo más hermoso que hayas visto en toda tu vida. El cielo de la pradera. Una vez vacié 6 sacos de añil en la bañera de mi madre para ver si podía teñirla de azul. Un azul como el de la pradera. ¿Tuviste muchos problemas? Sí, eso también.
Antes de que se te ocurra algo así, mejor será que te acuestes. ¿De veras? Sí. Pero prometiste que ibas a contarme. ¿Edward? ¿Ma? Hijo, hazle caso a tu madre, ¿sí? Iré contigo. ¿No te importa? Para nada. Venga arriba, a la cama. Tienes hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué viene después del 7? ¡Ya estoy en la cama! ¡Ahora voy! Entonces le dije, jefe cola de comadreja, ¿tú no crees a Dan Candy? Pues entonces reúne a todos los búfalos en 100 millas a la redonda. Reúnelos y dirígelos hacia ese despeñadero. ¿Y había muchos? ¡Miles! ¡Miles y miles! ¡Nunca! Había visto tantos en mi vida. Hembras con sus retoños mugiendo, machos viejos bramando, hacían tanto ruido que no podías ni oír tus pensamientos. Y polvo. Levantaron una gran cantidad de polvo. Todo quedó oscuro como si fuese de noche. ¿Cómo podías ver? Sus ojos resplandecían entre el polvo, unos ojos brillantes llenos de sangre. Y su olor. Olían como el taller de un herrero, como un millón de herreros herrando un millón de caballos. Y vi que corrían tan deprisa que sus pezuñas echaban humo y llegaron al borde del abismo, todos juntos, todos rodando por el borde. Y se oyeron un montón de bufidos y de bramidos, y se levantó una nube de vapor. ¿De vapor? De sus pezuñas al rojo vivo al entrar en el riachuelo. El vapor abrasó a 15 bravos indios y sus ponis y los mató. A los demás les atrapó una ventisca. ¿Una ventisca? Sí, de barro. El vapor ascendió, y en cuanto se mezcló con el polvo, lo transformó en barro. Y el barro, al pesar más que el aire, cayó. Y así es como el jefe cola de comadreja me dio esta chaqueta mágica. ¿Qué le pasa? Está bailando la danza de la cárcel. Su cadena debe apretarle. Olvídate de dormir. Aflójala tú si quieres. ¿Dónde está mi chaqueta? Yo la traigo. Cuidado, que está enfadado. ¿Es tuya la cerveza? Sí. Cierra la puerta, Marshall. Voz todopoderosa. La reina aprobó una nueva ley declarando a todas las vacas y caballos como sus legítimos súbditos. Cualquier indio renegado que dispare contra ellos no será juzgado, sino ahorcado. Vamos a ahorcarte al amanecer. Así que descansa, para eso te quitamos la cadena. Tengo que felicitarte, viejo. Es un buen aguardiente. No demasiado fuerte. Incluso suave. ¿Por qué no bebes? Deberías probarlo tú mismo. Me alegro de que te guste. Muy bien. Pues vamos entonces. Tú vete a dormir. Nosotros vamos a Sadie a sorprender a las chicas. ¡Fuera del establo! ¡Morris! ¡Venga! ¡Muévete! ¿Qué es ese jaleo? Ese indio se ha escapado, sargento. Ah, no entiendo qué le pasa a ese maldito indio. ¿Y Malcolm? No te vio y salió tras él con un guía. ¿A dónde fue? Creo que a la reserva. Estúpido indio. Venga, a caballo. Maldita sea, Malcolm. Tengo que salir tras él. Cuando el sargento Grant se enteró de que Candy le quitó los grilletes, se enfadó de verdad. Es Dan Candy, siempre haciendo cosas como estas. Estaba tan borracho que pudo haber abierto la puerta él mismo. Claro. ¡Ah!
¡Hijo de puta piel roja! ¡Voy a atraparte! ¡Voy a atraparte! ¡Voy a atraparte! ¡Voy a atraparte! ¿Me escuchas? ¡Hijo de puta piel roja! ¡Voy a atraparte! Vino a esta salvaje pradera de un lugar cristiano del este, y aquí entregó su vida. Voz todopoderosa, ven aquí, muchacho. Te vienes conmigo. Lo exige la ley. Entrégate sin causar problemas. La entregó con bravura y desinteresadamente, cumpliendo con su deber. En nombre de la justicia, que es el verdadero cimiento de la civilización. No lo hagas más difícil, muchacho. Baja la escopeta. Y entonces Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Considerando que ha querido nuestro Señor en su infinita misericordia el llevarse el alma de nuestro querido Malcolm aquí fallecido, encomendamos su cuerpo a la tierra con nuestra fe y esperanza de la resurrección y la vida eterna junto a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dile a Voz Todopoderosa que de esta no se salva. Lo quiero ver colgado de la cuerda. Primero tendrás que atraparle. Le atraparé. E iré a su funeral. Quizás no. Vienes como un coyote a por la carroña. ¡Él no necesita tu compasión! Si hay algo que pueda hacer para ayudarte por casa, solo tienes que llamarme. Hola. Imagino que os iréis pronto. ¿Cómo? Lejos de aquí, tú y Eddie. No. Con permiso. ¿Y por qué mató a mi padre? No lo sé, Eddie. Quizá estaba asustado, no lo sé. ¿Mi padre le estaba haciendo daño? Tu padre nunca le hizo daño a nadie. Tu padre era buena gente. ¿Cuántos años tienes, Eddie? ¿9? Tendré 10 en noviembre. Yo tenía 10 años cuando vinimos a las praderas, en 1868, en pleno verano. El calor que hacía... Dios, qué calor hacía entonces. Era bochornoso. La letrina estaba llena de burbujas y echando humo. Y tan pegajosa que hasta un viejo cuervo tonto se quedó allá pegado y graznaba. 10 minutos más tarde había una manada de cuervos volando en círculo como hacen cuando alguien está en apuros. Y en un santiamén había un montón de cuervos pegados al tejado, moviendo las alas, algunos con miedo. La letrina
a punto de despegar del suelo. Mi madre vino gritando, ¡coge el hacha! La cogí y corté los anclajes de la letrina y se fue volando por encima del establo en dirección hacia el sur. Entonces miré hacia atrás, hacia donde estuvo antes. Y allí estaba mi padre. Estaba allí sentado. Se partía de risa, con los pantalones a la altura de los tobillos. Así es como le recuerdo. Le recuerdo partiéndose de risa y a tu padre. A tu padre. Dios mío. Tiene que dejarme ir tras él, señor. No tengo que hacer nada. Un buen hombre está muerto. Me encantaría verlo enfrente de un pelotón de fusilamiento. Pero antes que eso, quiero ver a ese indio en la cárcel. ¡O más! Agente, puede retirarse. Debería recomendar una expulsión deshonrosa en vez de una degradación. Peina la reserva, como si buscaras piojos. Sí, señor. Tuviste piojos, ¿verdad? Sí, señor. Pues así quiero que busques. Me advirtieron que no serías capaz de rastrear un elefante sangrando sobre nieve fresca. Cuento contigo. Lo siento, señor. ¡Maldito perro! Está aquí, ¿verdad? Sé que está aquí. No se marcharía sin ella. ¿Le dijiste a ella que le vamos a ahorcar? Espero que sí. Toby tiene la palabra. Quisiera saber sobre las letrinas municipales y cuándo podemos contar con la carreta que las vacía. Eso, eso. ¿Por qué no nos deshacemos de ellas? Es una reunión de protesta. Más bien de ciudadanos preocupados, Ezra. Nadie está enojado contra nada. Tú puedes llamarlo como quieras. Ah, sí, quiero oír lo suyo. ¿Lo oirás? Vaya, démosle la bienvenida al señor inspector. ¿Le gustaría venir al frente, inspector? No os equivoquéis. Una situación como esta puede irse de las manos. Personalmente, lo que quiero decir, no me gusta que Dan Candy fuera a buscar a Voz Todopoderosa. Muy bien, señor Crombie. Con los debidos respetos para usted, voy a decir unas palabras en frente de todos. Que conteste unas preguntas. ¿Cómo? ¿Por qué Candy no está en la cárcel? Este no es asunto de la policía montada. Claro que lo es. Pero nosotros somos la ley en los territorios del noroeste. Y nos corresponde a nosotros el apresar a toda voz. ¿Qué eres? ¿Un maldito pirómano? La fogata. ¿Por qué no disparas unas cuantas veces y mueves los brazos mientras gritas? Lo siento, señor. No importa, es probable que ya sepa que estamos aquí. Señor, si la familia se niega a cooperar, ¿por qué no los arrestamos a todos? Bellringer, podrías colgarlos boca abajo encima de una hoguera y antes morirían asados que hablarían. Sí, señor. ¡Ay,
Vamos a esperar. Nos vemos dentro de una hora. Nada. Sigue vigilando. Está cerca. Viene a por ella. Siéntese en esa silla. Será una larga espera. ¿Dónde está la niña? Acá la tienes. Fuera. ¿De dónde eres, Bellringer? Nací en Goderich, Ontario, señor.
Siendo del este, ¿has oído hablar de escarabajos de caballo? ¿Qué? Salen a la pradera por la noche cuando refresca. Incluso si mantienes los ojos abiertos, pasan por delante de ti y empiezan a comer bajo la pezuña de un caballo. Pueden comerse un caballo entero en una noche y ni te das cuenta. El hombre tras el que vamos es un cri. Los cri son como un escarabajo de caballo. No te lo tomes como algo personal, Harold. Sí, señor. Si usted manda patrullas hacia las zonas de La Corn, Nut Lake, One Arrow, puede que eso les haga venir hacia Batoche. Yo estaré esperando aquí. Siéntense ustedes dos. Ahí fuera no hay comida. No me lo imagino dando vueltas y disparando cada vez que tiene hambre habiendo patrullas. No podemos malgastar patrullas especiales, haciéndoles correr de reserva en reserva, solo porque usted cree que eso les hará salir a campo abierto. Entonces, patrullas normales. A todos los puestos se les ha suministrado su descripción completa. Puede que ya se fuera de la zona, señor. No se fue. Estoy seguro. Ningún hombre en su sano juicio asumiría ese riesgo. Estaba allí, a 15 pies de distancia. Casi lo atrapamos. Presentes en las barracas. Señor, permiso para volver a salir. Primero descanse un poco. Estoy bien. No tengo hombres extra para esto. Están todos de patrulla y necesito acá a Bellinger. Iré solo. Eddie. Déjame ver eso. Vaya cuchillo. Bonito. Tiene un buen peso. Eran de mi padre. ¿Me lo devuelves? Claro. No olvides engrasarlo. Lo sé. Mira toda esta nieve, ¿eh? Cuando empieza tan pronto va a ser un invierno muy frío. Como el del 88. Cuando hay tanta nieve, sale una sombra azulada en los pozos. Bueno, no fue por eso la nieve azul del 88. Eso fue por el frío. Recuerdo ver a un coyote congelarse y quedarse tieso en el aire mientras corría. Y frente a él, a 5 metros de distancia, el conejo al que perseguía, en el aire, con sus patas estiradas, preparado para saltar de nuevo. El deshielo le salvó la vida al conejo. ¿Por qué? Porque un conejo es más pequeño que un coyote. Se descongeló primero y eso le dio ventaja. El coyote no se descongeló hasta el día siguiente. ¿Y le atrapó? Aún no. Se escapará, ¿verdad? No, le gustaría que así fuera, pero no se escapará. Te lo juro, Eddie. Te lo juro. ¿Tu madre está bien? ¿Tiene todo lo que necesita? Intentaré visitaros y verla a ella. ¿Te parece bien? No me importa lo que hagas. Thank you.
¿Eres Kibo? La mujer está embarazada. Una semana más y estará helado. Y entonces nevará hasta julio. No puedo aguantar esto mucho más. Dan, la señora Grant me pidió que te diera esto. Ella esperaba que fueses a visitarla. Creo que tiene muchas agallas. Quizás pudieras hacerle una pequeña visita. Es un regalo de ella, de Navidad. Sus cosas de afeitar. Feliz Navidad, Dan. Esta vez de mi parte. Feliz Navidad. Feliz Navidad.
¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Se marchó? Dímelo. ¿Se fue? Voy a hacer que hables. Eres como el cazador, que no tiene nada que cazar más. ¿Aún no se ha ido? ¡Habla, maldita sea! ¡Tienes que decírmelo! Arsin Tutusi. Leonard Tutusi. Darlene Tutusi. Vaca corredora Isaac. Vaca corredora Mary. Vaca corredora Charles y Martha. Cielo sonoro. Lemon meringue, apple, saskatoon berry. Oh, ah, it's mother's asking if I see. Oh. ¿Cuánto cuesta? 50 céntimos. $5, bowler hat included. Move on. Bye.
Get out of the way. ¿De quién fue esta brillante idea? Haré como que no vi cómo entró en mi oficina, gente. Que sea la última vez. ¿Tiene alguna queja de esto? Esto atraerá a toda la basura de Norteamérica. ¿Capturó alguna basura de piel roja, gente? No, señor. Pero basura blanca es justo lo que no necesitamos. Esta es mi cacería. Esta cacería no es suya ni nadie en la fuerza. Y le cuesta aceptarlo. La recompensa de 500 quiere decir que el asunto nos preocupa. Esa recompensa lo convierte en una caza de coyote. Y él es mucho más que un coyote salvando su piel. Señor, solo hay una manera. Voy a salir. Y no volveré sin él. Tarde lo que tarde. Él sigue en la zona. Nunca se irá de su tierra. Se quedará todo el tiempo que pueda. Y morirá aquí, si es preciso. Quiero que me huela. Quiero que me vea. Quiero que sepa que no me voy a mover de aquí. Dejo las barracas, señor. ¿De verdad te marchas? Así es. Me ocuparé del resto. Nunca te di las gracias por esto. No encontraba las palabras. Yo no me lo merezco. ¿Por qué? Guárdalo para cuando Eddie crezca. Él debería tenerlo, ¿no? Yo. Me tiene agotado. Agotado y a punto de enfermar. Es hora de que lo dejes. Voy a atraparlo. Me cueste lo que me cueste. Voy a traerlo. Y lo veré colgado. Dan, espero que nunca le mates. No digas eso, Emily. Te conozco, no es Dan McKenzie. Son tus demonios. Desde que Dan murió, estás obsesionado. Mi Wendigo. ¿Qué? Wendigo. Una superstición no es real. Es parecido a fantasmas, o magos, o gente que cuelga sus corazones de los árboles. No dejes que te acongoje. Por favor, no lo dejes. Solo hago lo que he de hacer. Y volveré. Pensé que nunca despertarías. No te molestes conmigo. Solo vine a saludarte y nada más. Tú y la señora Cielo Sonoro dormíais tan plácidamente que no quise molestaros. ¿Ya nació el niño? Le vimos allá atrás, a unos 20 kilómetros, al indio.
¡Vuelve atrás a toda máquina! No puedo, es el ferrocarril del estado. Dije que atrás. Tenemos un horario. ¡Atrás! No puedes adueñarte de este tren. A no ser que haya un cojinete reventado o una fuerza mayor. Mírame bien, Wilfred. Hoy la fuerza mayor soy yo, así que arráncala. De acuerdo. Pero si es Napoleón Royal, ¡que me aspen! Vamos dentro. Maldita sea. Me alegro de verte. ¿Ya no eres un casaca roja? No. No va con mi estilo de vida. Tengo entendido que no tienen piedad con los desertores. Puedes estar tranquilo, Napoleón. No soy ningún desertor. Aún no. Me alegro. ¿Cuánto quieres? Me haría muy triste, de verdad, si también te estuvieran cazando a ti ahora. Más a tu bolsillo que a ti. ¿Cuánto? Tal vez... ¿2? Tal vez. Primero aclaremos, ¿cómo vas a pagar lo que me debes? Trabajaré para ti. Solo tienes que pedirlo. Desde que llegué a Duck Lake, te he prestado y aún no me has devuelto nada. Con el sueldo de un agente, considerando que no has sido ascendido, eso sería, sin contar... domingos y festivos, más o menos 15 días de trabajo, según mis cálculos. Y vas a tener que pagarme, ¿de acuerdo? Lo has explicado muy bien. Toma, $1. Cógelo. ¿Qué es eso? Es mi mapa. Duck Lake, Batoche, One Arrow. Donde estuve y donde iremos. Parece que todos hemos estado en el mismo lugar al mismo tiempo. Pues sí. Oh.
Ahora, guájame de nuevo. Acamemo. Muy bien, esa puerta que está en mi chisuina. Es agua. Bien. ¿Dónde puse el hilo? Un rifle. ¿Dónde puse el hilo? El arma. Thank you.
¡Adelante, regaliz! ¡Venga, venga, 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 venga! Caballo está cansado. Ajá. Y yo también. No me digas. Aún me debes 6 días. Llevamos todo el día dando vueltas sin ir a ningún lado. Así no perderemos terreno. Mi caballo está confuso. Esta mañana creía que iba hacia Dog Lake. Hemos cabalgado demasiado tiempo sin descansar. Busca un caballo más listo. Así no llegamos a ningún lado. Tanto cabalgar para nada. Por Dios, Napoleón, sabes que dejaron de seguirnos hace 2 días. Mentira. ¡Calla! Ya los tengo. Bien puntiagudas, ¿eh? Son zarzas de mora. Que las espinas les atraviesen las manos y los pies y sus gargantas. Que las atrapen al igual que ellos atraparon a Malcolm. Sí. Puse zarzas de mora en toda la zona. Les atraparé. ¿Estás loco? Vámonos de acá. Los tenemos, lo sé. Deberían venir aquí. Les conozco. No lo harán desde fuera. Van a querer hacerlo de cerca y por sorpresa. Si creen que van a tomar a Dan Candy por sorpresa, se equivocan.
Mira, mira. Son solo tres ciervos buscando dónde dormir. Cállate, vamos. ¿Qué estás haciendo? Fuego. Fuego. ¿Más fuego? Así lo sabrán los ciervos. Acamparemos aquí esta noche. Estás loco. Trae más leña. Bien, mantén el fuego. Napoleón, échame una mano. Napoleón. Napoleón. ¡Maldito sea! ¡Arre! ¡Vamos! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Cabrones, atrás! ¡Eh! ¡Es Dan! ¡Hagan espacio con cuidado! ¡Atrás! ¡Prepárense atrás, para intervenir! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Todos fuera! Buen trabajo, agente. Buen trabajo. Estamos orgullosos de ti. Los tengo atrapados allá abajo. Duncan, Higginby. Agentes, quiero que ustedes dos se esparzan sobre ese risco, rápido. Déjame a mí. Yo acabaré con ellos. Yo acabaré con ellos. Déjame. Hiciste un buen trabajo. Ahora nos ocuparemos nosotros. Pero su trabajo ha acabado. Ahora está en nuestras Yo manos. Yo lo haré. Yo lo haré. Sáquenlos de aquí. Agente. Contrólese, o haré que le devuelvan a las barracas. Vaya con Tommy y Oldsholm. Jura hacer cumplir las leyes de nuestra tierra. ¡Avancen rápido! ¡No debe escapar! ¡Preparados! ¡Fuego! Esperen a que venga hacia nosotros. ¡Lo queremos vivo! ¡Salgan! ¡Salgan! ¡Tú! ¡Apúrense! ¡Ayúdenlos! Acaban de matar a uno. Se han vuelto locos. ¡Sáquenlos de aquí y déjemelo a mí! Por favor, contrólese. Dios mío. ¡Cúbranme! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Parece que te ha pisoteado un elefante. Again!
Adelante, sargento mayor. ¿Y los 10 caballos? ¿Listos para marchar? Sí, señor. Excelente. Todos los civiles, apártense. ¡Adelante! ¡Son cientos! ¡Y te tienen rodeado! ¡Sal del bosque y estarás a salvo! ¡Te prometo conseguir un juicio justo! ¡Te espero en el ala nordeste! Un fiasco total. Un desastre. Dos muertos. Tres, señor. Siéntense, caballeros. Tengo hombres y caballos en abundancia. ¿A caballo, señor? Por supuesto. Pero en dos columnas. En lo alto de la arboleda. Atrapadlos en el cruce de cargas. Confusos y anonadados. Señores, gracias. ¡Avancen! ¡Para la primera carga! Posiciones y carguen de nuevo. No se preocupen por mí. ¡Carguen! ¡A la carga! ¡Sigan atacando! ¡Ah!
Traigan las camillas. Muévanla. Despacio, despacio. Muy bien, aguanten. ¿Cuál es el plan ahora, señor? ¿El plan? Utilizar los cañones de 7 y 9 libras. No hay otra opción. Casi lo lamenta, Brebois. Encárguese de que los pongan en posición. No hay otra opción. Cuenta los muertos y los heridos. Cuéntalos. La decisión está tomada. ¿Dónde está Cielo Sonoro? ¿Qué pasa con él, agente? Deje que hable con él. No puedo. Sí que puede. Escucha. Hay 47 policías ahí arriba. Y también han venido agentes especiales. Y la mitad de la población de Duck Lake. Esto parece un maldito circo. Tus muchachos no tienen ninguna posibilidad. Díselo, Cielo Sonoro. Van a usar los cañones. Van a matarlos a todos, Cielo Sonoro. ¡Van a morir! Eso es algo que nuestra gente aún hace bien. ¡Sácalos de allí! ¿Para que puedan ahorcarle? Hijo de puta. ¡Maldito piel roja, hijo de la gran puta! ¡Quieres que mueran, hijo de puta! Yeah!
¡Preparen!